Hay una frase en el pequeño prólogo de la película que vamos a comentar esta noche que dice lo siguiente. Esta película está dedicada a todos los perros del mundo, a todas aquellas damas y a todos aquellos vagabundos. O como en la versión en castellano, con el doblaje original, que dice, esta película está dedicada a todos los perros del mundo, a todas las reinas y a todos los golfos. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinefilo y muchísimas gracias por escucharme. De nuevo volvemos a la sección de la Walt Disney Home Video, y seguro que ya pues todos vosotros habéis deducido la película que vamos a comentar esta noche. Es una película que ya me habíais pedido en bastantes ocasiones dentro de la sección de Walt Disney y que es una auténtica maravilla de película. La verdad es que yo cuando vi esta película al principio en un restreno en el cine, prácticamente os digo al principio casi de mi vida, pues yo tendría unos 5 años, la verdad es que me llevé un muy buen sabor de boca. Aunque también algunos momentos tristes, que cuando yo era pequeño tenía un perrito en casa, un pequeño pequinés, que era realmente precioso, era realmente. era muy bonito, era precioso. Y que cuando llegué de ver La Dama y el Vagabundo, esta maravilla de película que vamos a comentar esta noche, pues llegué a casa y le, le di una chuchona a mi perrito, porque le quería realmente muchísimo. Fue un. Pues ...se puede decir que un amor idílico el que yo tenía con mi perrito... ...me encantaba, además era un pequinés precioso... ...pero yo os digo, eh, anécdotas aparte... ...la película que vamos a contar esta noche... ...o mejor dicho, que os voy a comentar esta noche... ...va a ser nada más y nada menos que... ...La dama y el vagabundo de Walt Disney Productions... ...este prodigio de película se hizo cuando... ...los animadores de la Disney, los animadores de Walt Disney... ...estaban prácticamente pues en su mejor forma... Es decir, la maquinaria de la Walt Disney Productions, digamos, funcionaba absolutamente como una locomotora. Y además que Walt Disney, que era realmente un auténtico visionario ya en aquella época, prácticamente lo fue desde el principio de su carrera. Acordaos, por ejemplo, en el comentario que os hice de Blancanieves y los Siete Nanitos, que fue la primera película importante de la historia del cine filmada en Technicolor. La Dama y el Vagabundo fue la primera película de animación en Cinemascopy. Es decir, todo lo que fue el formato en Scope, la verdad es que realmente luce de una manera prodigiosa en esta película. Como los grandes animadores que tenía Walt Disney en lo que era su factoría, en lo que era su empresa. Eran unos auténticos maestros ya no sólo de la, de, la, de la animación, sino también de la puesta en escena, del colorido y del, evidentemente del uso del tecnicolor. Porque a partir de Blancanieves y los Siete Enanitos, todas las películas de animación de Disney fueron en tecnicolor y en el tecnicolor de la tricromia, es decir, el tecnicolor de los tres colores. Pero ya hablaremos más de lo que es la parte técnica de esta película, de su prodigiosa animación y sobre todo de la personalidad de todos y cada uno de sus personajes que realmente son soberbios, inolvidables y algunos de ellos realmente encantadores. Y además es que podemos identificarnos con, con estos personajes dadas sus circunstancias, dadas sus vivencias, sus experiencias, sus aventuras, porque realmente La Dama y el Vagabundo prácticamente es una historia donde las personas, o mejor dicho, sus dos protagonistas, eh, una Cocker Spaniel eh, llamada Reina, eh, que vive en un barrio acomodado de una ciudad de Estados Unidos, prácticamente se puede decir que a principios del, del siglo XX, Puede ser sustituida perfectamente como una dama, como una señora, como una señorita de la alta sociedad. Y Golfo, el perro protagonista de esta película, puede ser sustituido perfectamente también por, digamos, su contraparte eh, masculina, pero también en persona. Es decir, en un hombre que viva, pues más o menos en la calle, sea más callejero, pero que no tenga una vida tan acomodada como la de Reina. Y de ahí, luego también podremos hablar de la personificación de los animales que hacía Disney. Por lo tanto, nos podemos identificar con estos dos personajes porque realmente lo que dota a Walt Disney, tanto a Reina como a Golfo, a los protagonistas de esta maravillosa historia, es de personalidades completamente humanas, de rasgos humanos, de emociones y de sentimientos humanos. La personificación de lo que son los personajes. De los animales en las películas de Walt Disney fue una constante durante toda su carrera. Acordaos que en el comentario que hice de Blancanieves y los Siete Enanitos, todos los animalitos del bosque entendían perfectamente a Blancanieves. Y también los enanos, cuando hablaban los animales, estos les comprendían perfectamente. Es decir, esa humanización que tenía Walt Disney en los animales, o que ponía Walt Disney en los animales, en sus películas, realmente fue única. Pero todo ello deriva del amor que tenía Walt Disney por la naturaleza y por los animales. Walt Disney, al principio de, de su vida, vivió unos años en una pequeña ciudad de Missouri llamada Marceline. Y eh, vivía en una granja con sus padres y con sus hermanos, y claro, estaba en constante, pues... Eh, en constante contacto con animales, con la naturaleza, y durante los años en los que vivió en Marceline, pues la verdad es que se enamoró de todo el entorno, de naturaleza, de todos los animales que tenían, y sobre todo de los diferentes ambientes que Walt Disney supo también plasmar en esta película, en La dama y el vagabundo. La verdad es que Walt Disney se quedó enamorado de, de, de esta pequeña ciudad llamada Marceline y la utilizó en La Dama y el Vagabundo, por así decirlo, o se inspiró para crear esta pequeña ciudad tan idílica, tan nostálgica y tan de cuento de hadas, pero sobre todo esos ambientes victorianos que eran sobre todo, digamos, como la debilidad del propio, del propio Walt Disney. En muchas de sus películas no es que el ambiente victoriano predominase, pero sí que predominaba cierta arquitectura, por ejemplo, en Pinocho, por ejemplo, en lo que se refiere a los castillos que aparecen en Blancanieves, en La Bella Durmiente, en La Cenicienta, esos castillos tipos de, 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 de Europa, de Centro Europa. Todo lo que eran las costumbres europeas, la verdad es que a Walt Disney le fascinaban. Y sobre todo, yo os digo, la época victoriana, con sus mansiones realmente ampulosas, fastuosas. Tan, con esa, esa decoración tan recargada y todo eso nos lo da a entender en esos fondos tan maravillosos y llenos de colorido, en tecnicolor, como solo Walt Disney nos podía dar. Pero yo os digo que de la parte técnica ya hablaremos eh, posteriormente. La Dama y el Vagabundo es una película que, a diferencia del resto de, de, de películas de animación de Walt Disney, no está basada en un cuento. Es decir, no es como Peter Pan, no es como la Bella Durmiente o no es como Blancanieves, no es un cuento, por ejemplo, de los Hermanos Grimm, sino que es un guión original que eh, el propio Walt Disney lo trabajó como siendo como una especie como de co guionista. El personaje, por ejemplo, de Reina eh, fue inspirado eh, para Walt Disney en una perrita cocker spaniel que tenía uno de sus trabajadores, uno de sus artistas y que además le solía pues eh, le solía pues también este dueño de vez en cuando con su mujer ir a recogerle al trabajo a su marido con la Cocker Spaniel y como Walt Disney pues conocía o se conocía prácticamente a casi todas las personas que trabajaban en su industria, en sus factorías, en sus estudios, la verdad es que también le terminó cogiendo mucho cariño a la perrita Cocker Spaniel y claro, todo esto ya le inspiró para crear un cuento un cuento muy nostálgico en el que plasmar, digamos, sus inquietudes, eh, sus gustos victorianos y también evidente, ese, evidentemente ese amor que tenía por los animales, en este caso por los, por los perritos. Eh, pero claro, no podía plasmar solo Walt Disney la historia de una perrita cocker spaniel que vivía, pues, por ejemplo, en una mansión, digamos, de una manera un tanto acomodada. Es decir, tenía que buscarle una contraparte. Y aquí es donde realmente está el toque Disney. Walt Disney se inventó el personaje de Golfo, que es un personaje que es realmente un perro callejero, no tiene una raza digamos determinada. Es decir, si en la película vemos que Reina es directamente pues un calco de lo que es una Cocker Spaniel, Golfo se puede decir que es un perro callejero, no tiene ninguna raza o un pedigrí por así decirlo. No tiene una raza una raza directamente definida. Y por lo tanto, pues hay aquí la diferencia de clases. Es decir, la dama y el vagabundo, también lo que nos está mostrando, es, digamos, dos mundos completamente contrapuestos. El mundo que representa Reina, la y el protagonista de esta película, que es el mundo, digamos, como de la alta sociedad, de la clase acomodada. Son, no, no tenemos más que ver, por ejemplo, los dueños de Reina, como son, donde viven, en una mansión imponente, muy grande, muy bonita. Con un, con un jardín precioso y que además Reina tiene a dos amigos, a dos perritos que ya, digamos que están un poco entrado, entrados en años, que son dos personajes absolutamente inolvidables en la película, con momentos eh, de tristeza, pero también con algunos momentos que son realmente encantadores, que son Jock y Triste, como realmente está en la versión doblada o como les llamaron en, en la versión doblada. Pero la la lucha, no vamos a decir la lucha, sino la relación o las clases sociales que hay en la película están representadas tanto por Reina como por Golfo. Es decir, Reina representa la alta sociedad y Golfo lo que representa, lo que representa digamos es el mundo digamos como más allá de las puertas de la mansión o del jardín de Reina. Digamos que es el mundo más de los barrios un poco más bajos. Eh, porque golfo realmente lo que es es un perro callejero y que vive en una situación en la que no tiene no tiene dueño y como él dice pues todos los días pueden ser una aventura es decir es un personaje que es completamente distinto a reina golfo y reina se puede decir que son dos personajes que cinematográficamente se complementan a la perfección porque son muy distintos como suelen decirse los polos opuestos digamos se atraen y digamos que los personajes el toque Disney que le dio fue que estos dos personajes se complementasen perfectamente y que las experiencias de uno el otro pudiese aprender de ellas también evidentemente viviremos una serie de aventuras absolutamente inolvidables de los dos de los dos perritos pero sobre todo enfocadas a lo que es el mundo de Reina porque Reina vive yo os digo en una mansión acomodada está muy mimadita como como perro pero que también se puede decir que en esta película, lo que es la narrativa está enfocada desde el punto de vista de los perros. Es decir, eh, lo que Walt Disney nos quiere dar a entender en esta película es el mundo de los hombres contados desde el punto de vista de los perros. Y hay una secuencia que nos lo expone muy claramente: que es cuando Reina está como muy triste y cuando llegan Jock y triste le dicen. Reina, reinita, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Por qué estás tan triste? Dices que el comportamiento de mis. de mis dueños es, es, es realmente un poco extraño últimamente. Ya no se comportan conmigo de una manera. Eh, de una manera tan cariñosa el otro día, pues cuando salí a recibir a mi dueño, a Jaimito, como lo dice en la versión, en la versión original, en castellano, porque aquí en España tenemos el doblaje, el doblaje mexicano original. Eh, no sé por qué se, se comporta así conmigo. Y claro, Jock y Triste que ya tienen cierta experiencia representan o simbolizan la experiencia dentro del mundo de los perros. Les dice es que seguramente tus dueños van a tener un bebé. Y claro, todo esto es como el despertar al el mundo de Reina, de la Cocker Spaniel. Y dice, pero ¿qué es un bebé? Y dice, dice Jock, dice, pues es un bebé es como un humano pero en pequeñito pero ya verás cómo es un ser que bueno pues que, que le tiras cogiendo mucho cariño y esta secuencia muy inteligentemente y narrativamente hablando enlaza con lo que es la presentación del personaje de Golfo cuando Golfo entra dentro de lo que es el jardín dentro de donde están Reina donde están Jock y donde están triste dice sí y llegará un momento que te darán de lado porque ya no serás la prioridad en la casa, ya no serás digamos como la protagonista, sino que el bebé ocupará por así decirlo tu puesto. Es decir, muy inteligentemente aquí Walt Disney lo que nos está dando a entender, ya no solo la presentación del personaje de Golfo, sino que también nos está diciendo que Golfo ha tenido un pasado muy triste, un pasado realmente triste que le ha condenado a ser un perro callejero. Y además es que lo dice como como una declaración de intenciones Golfo. Él dice te darán de lado, llegarás a pasar, digamos, como un segundo plano y ya no serás prácticamente nadie. Él está, lo que está haciendo es contando su experiencia. Él seguramente viviría ¿eh? con unos dueños y cuando esos dueños tuviesen o tuvieron en su momento dado un bebé, él pasó un segundo plano y seguramente lo abandonaron. Por eso, digamos que Golfo, en ese aspecto, es como si estuviese como no en contra del mundo de los hombres. Pero realmente no tiene una buena experiencia de todo ello. Y además es que aquí, esta lucha de clases, no, no lucha, sino, digamos, la contraposición que hay entre lo que es la clase alta y la clase baja que representan Reina y que representan Golfo, respectivamente, se puede decir que eh, digamos que hay como un choque muy fuerte entre ambas realidades. Y es que Jock y Triste le dicen: Pero es que tú no estás enterado, Golfo, de que el perro es el mejor amigo del hombre y viceversa. Pero claro, Golfo, que, que ha tenido una mala experiencia, sí podemos deducirle, se ríe de todo ello. Pero claro, vemos tristemente que Golfo seguramente sería un perro que en un momento dado fue abandonado. Por lo tanto. Os puedo decir que esta película, como cuando yo la vi en el cine, es una película preciosa y encantadora, pero que también tiene un cierto trasfondo de tristeza. Sobre todo, por ejemplo, cuando eh, Reina eh, sale al mundo real eh, y se encuentra de que no todo es tan idílico como ella piensa. Sobre todo cuando vemos que es, eh, cuando vemos que es secuestrada, por así llamarlo, eh, por la perrera municipal y que se lo llevan, digamos, allí. Junto con otros perros que están en la perrera y que tiene una de las secuencias, digamos, más melancólicas y más tristes de, todas las peli de toda la película, pero a su vez también cargada de alegría y de un cierto y pequeño número musical también muy alegre, digamos que para paliar cierto grado de tristeza. Ahora comentaremos esa escena porque realmente la película está llena de momentos cumbre, absolutamente antológicos, que ya son historia del cine, ya no solo historia del cine de animación, sino historia del cine propiamente dicho. Es decir, que lo que tenemos inteligentemente dentro del guión de Walt Disney son dos personajes que son Golfo y Reina, pertenecientes a dos mundos muy distintos. Yo, cuando estaba viendo esta película, pues fijaos, me estaba viniendo a la cabeza, esta tarde la he podido volver a, a rememorar, ya os dije en la pestaña de comunidad que iba a comentar o un clásico de Walt Disney, me estaba acordando de Titanic. Rose de Wheatview Cater, el personaje de Kate Winslet, es una chica de la alta sociedad. Y Jack Dawson, el personaje de Leonardo DiCaprio, tiene mucha experiencia en el mundo, pero que no tiene un sitio fijo para vivir, sino que va como deambuleando, como un vagabundo realmente por la vida. Es decir, evidentemente el contexto es muy diferente de, de las películas, pero se puede decir que los personajes tienen ciertos paralelismos. Y es, digamos, eh, vagabundo, es decir, es Golfo el que le va enseñando un nuevo mundo a Reina. Lo que pasa es que en Titanic, Rose se queda enamorada de ese nuevo mundo que eh, Jack le está mostrando. Sin embargo, aquí no. Reina prefiere volver a su casa con sus dueños eh, y con ese bebé que ha nacido que le ha cogido también un cierto cariño y también un cierto amor, como veremos en algunas de las secuencias, que son realmente todas absolutamente preciosas dentro de la película. Eh, también se puede decir, y además esto es un punto que juega mucho a favor de la película, es que La Dama y el Vagabundo, vista, o sea, con los ojos de hoy, es una película muy políticamente incorrecta. Lo que a mí, pues, me da un plus para poder eh, comentarla, eh, y además que hoy en día, tal y como está hecha la Dama y el Vagabundo, y eso que es una película de animación, sería absolutamente imposible filmarla, y vamos, filmarla, dibujarla, o sí, bueno, por, por, vamos a decirlo así de esta manera: filmarla, y proyectarla tal y como está hecho. Porque si os dais cuenta, hay un cierto rechazo de los personajes de los amigos de Reina, como son Jock y Triste, al personaje de Golfo, que representa una clase social más baja. Es decir, ese rechazo social, digamos, a un perro que no tiene placa, a un perro que no tiene raza definida, o a un perro que no tiene pedigrí, por así llamarlo, eso se po podría ver de hoy desde un punto de vista como un racismo. Pero claro no saquemos los pies del tiesto o no mejor dicho no le busquemos no los tres pies al gato es decir esto es una película de dibujos animados entonces aquí lo que walt disney lo que pretende es que el golfo el perro que representa a golfo sea prácticamente o vaya adaptándose al mundo de reina es decir vaya escalando un poquito en esta sociedad que representan los dos perros en sí mismo pero luego también eh, cuando los dueños se van, por ejemplo, de la casa y dejan al cuidado del bebé a una tía suya, a una tía de, 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 de lo que es el matrimonio, esta tía trae, pues digamos, esta señora trae en una cesta a dos gatos, a dos gatos siameses, pero si os dais cuenta por la banda sonora y por los rasgos que tienen los gatos, Walt Disney se inspiró evidentemente en la cultura oriental. Tienen rasgos orientales que pueden ser chinos, japoneses, coreanos, pero que hoy en día esos personajes, esos, que, es, que, esos personajes que en su momento pues, se nos, se nos ven como muy simpáticos, aunque bueno, pues son un poco en, ese, en, en este aspecto dentro de la película, pues un poco rebeldes, eh, porque digamos que son el momento de rebeldía que tiene eh, y que sirve de pretexto para que la tía de uno de los protagonistas digamos se, se deshaga entre comillas o le ponga el bozal a, a, a lo que es reina pues digamos que eh, representan un estereotipo de personaje oriental pero claro eso hoy en día también se vería con malos ojos no vaya a ser también que la comunidad oriental se nos ofenda pero claro esto no va con segunda no lo estoy diciendo para que los orientales que me estén viendo se ofendan ni muchísimo menos pero que es un detalle simpático que Walt Disney tuvo, evidentemente, en su película, pero que no pretendía ofender a nadie. Evidentemente no lo pretendía, ni muchísimo menos. Estamos hablando de una película de dibujos animados, de una película de dos perritos que se enamoran. La historia de amor, ya hablando de, de este tema dentro de la película, la verdad es que eh, está desarrollada y construida de una manera absolutamente ejemplar. Y además es que aquí entra dentro de lo que es la película un concepto muy importante, un concepto muy importante dentro de lo que son las películas de Walt Disney, que es el concepto de humanización de los animales, que ya os he hablado anteriormente de él, pero es que esa humanización en esta película lleva lo lleva a Walt Disney a extremos que en películas anteriores no habíamos visto. Porque es que aquí si os dais cuenta cuando Golfo y cuando Reina están paseando por lo que es la ciudad, le está enseñando, digamos que están como filtreando, ¿no? Son como dos personas que están filtreando, como dos adolescentes que se están empezando a conocer. O ya no dos adolescentes, sino como una hombre y una mujer que se están empezando a enamorar. Pero es que luego llegan a un restaurante, representado por uno de los amigos de Golfo, que es el, que, el, el dueño del restaurante que todas las mañanas le da un hueso para que desayune Golfo y todo esto. Y les ponen una, una mesa, con una, una especie como de velitas, como. como unos espagueti, con unas albóndigas. Es decir, ese proceso de humanización, en esa secuencia, que es preciosa, absolutamente maravillosa. En el que tienen incluso como un con una, como una especie como de banda sonora de fondo. En el que. El, en el que el dueño del restaurante está con un acordeón. y el cocinero está con una guitarra. Es decir, como ambientándolo todo parece realmente que no es como si fueran dos perros, sino como dos personas. Es decir, Walt Disney lo que aquí ha hecho ha sido inventarse, digamos, una historia de dos personajes como si fueran humanos, de diferentes clases sociales, pero los ha transformado en perros y los ha completamente humanizado. Y además es que durante la cena el guión es lo suficientemente inteligente para que a base del, eh, de ese espagueti, en ese, ese plano que yo creo que es uno de los más maravillosos de la historia del cine, cómo los dos van comiéndose del mismo espagueti y se dan dando un besito morrito con morrito los dos, el perrito y la perrita, es decir, esta reina y golfo. Y como reina tiene esa, ese, como esa, ese ademán de vergüenza en el que baja la cabeza, todo hecho con una animación, con un, un sentimiento que dices, es que claro, esto solo la mano de un artista puede hacerlo. Hoy en día las películas de animación, todo eso es computerizado. Ese grado de, de, de sentimentalismo, de nostalgia, de melancolía, de, de sentimiento eh, floreciente, eso no lo puede hacer una máquina. Eso lo hace la mano de un artista. Y además es que dentro de un guión absolutamente extraordinario, porque después de esa cena tan idílica, además que hay un momento en el que después de ese beso hipotético, los ojos de Reina se iluminan como enamorándose, como viendo a Golfo como un personaje completamente distinto a su mundo, es decir, como Rose vio a Jack en Titanic, es decir, como un personaje completamente distinto a lo que es su mundo. Y entonces se enamora de ese, de esa distinción, de esa de esa mejor no de esa distinción, de esa diferencia de clases, porque Golfo le está le está como cómo diría yo, le está como enseñando un mundo que Reina desconoce por completo y acaba como parcialmente enamorada de ese mundo, aunque es muy responsable y Reina quiere volver con sus dueños. Después de esa cena vamos a analizar qué es lo que hacen los dos. Después de esa cena los dos se van a dar un paseo por el parque, pero es que en ese paseo por el parque vemos a parejas que están sentados en penumbra, pues como haciendo manitas ahí en el parque, como, como unos enamorados, y ellos están paseando por, por ese parque. Vemos también que cruzan un puente, todo a la luz de la luna, es decir, todo con un aliento romántico, absolutamente primoroso, dices, es que el gusto de Walt Disney en esta película es absolutamente maravilloso, además es que los miles y miles de bocetos y dibujos que tuvieron que hacerse hasta llegar a una serie de, de planos en cinemascope, con un colorido, todo tan idílico, tan bonito todo, que dices, es que solo la mano de un visionario, de una persona que fuera muy, muy exigente, podía llegar a imaginar todos estos ambientes tan sumamente nostálgicos tan sumamente emocionales dentro de lo que es la psicología de los personajes incluso por ejemplo cuando ya terminan de dar el paseo llegan a una zona un montículo donde ellos están tumbados el uno al lado del otro pero es que allí hay una serie de también de bancos de ahí donde hay una serie de coches la época seguramente es una época victoriana eduardiana mejor dicho Principios del siglo XX, donde seguramente muchas parejas se, se fueran allí a hacer manitas y todo eso. Y, y claro, se supone pues que a lo mejor ha entendido, pues. a lo mejor una cierta relación entre ellos dos. Porque cuando ya al final de la película Golfo y Reina ya están juntos, le vemos que tienen una serie de cachorritos. Es decir, que ellos se comportaron como dos personas en una auténtica cita. Primero fueron a la cena, luego fueron a dar un paseo, escucharon música dentro de su restaurante por así llamarlo entre comillas y luego se fueron digamos pues a dar rienda suelta a su amor por así decirlo de una manera más de una manera digamos sentimental emocional y cariñosa pero claro evidentemente pues Walt Disney no lo podía plasmar de una manera de una manera tan maravillosa de una manera tan absolutamente maravillosa una de las secuencias que ya os digo que a mí me, me, me impactó muchísimo cuando yo vi esta esta película fue cuando a Reina la secuestran eh, los, eh, lo que son los de, la, los de la perrera municipal de esta ciudad. Y se la llevan, pues, a lo que es la perrera. Y allí vemos a un montón de cachorritos que están puesto. Que están llorando, están con, con las lágrimas que se les están cayendo. Vemos a muchas razas de, 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 de perros. Pero el punto de vista humorístico que tiene por ejemplo esta secuencia el punto de vista claramente humorístico es que en la versión original los acentos de los perros de todos estos perros de diferentes razas tiene uno un acento por ejemplo un acento de Europa del Este podríamos decir que ruso otro tiene un acento mexicano, el otro tiene un acento como más marcadamente inglés, es decir que representan varias razas, pero a su vez con estos acentos lo que nos están representando, digamos, es un cierto sentido del humor porque todos ellos eh, hablan con un acento completamente distinto, pero todo lo que es el ambiente es eh, podemos decir que es absolutamente decadente, los perros que están como llorando, los perros que se le están cayendo las lágrimas. Yo me acuerdo de haber visto esta secuencia en el cine y claro, con, con cinco años que ves la, la dama y el vagunto, con cinco o seis años, eh, te enteras luego que evidentemente los perros que son abandonados, que los recoge la perrera, pero que luego no son adoptados, cierto tiempo después, si no han sido adoptados, son sacrificados. Y claro, eso a mí me dejó, pues, pues no, digamos, a decir un trauma. Pero yo cuando llegué a mi casa y vi a mi perrito, le pegué un abrazo, un achuchón muy grande. A mi pequeño Pekines, porque además eh, yo le quería muchísimo. Y bueno, también cuando falleció fue un disgusto para toda la familia. Pero lo que realmente me dio a entender de que el hombre no es el mejor animal. No es el mejor. Perdón, no es el mejor amigo del perro. En muchas ocasiones, ya que termina traicionándole, le termina abandonando. Hay mucha gente que abandona a sus animales. Yo creo que Walt Disney era perfectamente consciente de todo esto, y por eso esta película la dedicó realmente a todos los perros del mundo, a los vagabundos, que son los que corren esta suerte, por desgracia, que no tienen unos amos que les den cariño, que les den cobijo, que les den protección, porque un animal, digamos, un perrito, un gato, en este caso un perro es, es completamente desinteresado o sea yo creo que en este mundo todo se puede comprar con, con dinero se puede decir pero lo que no se puede comprar con dinero es digamos el cariño de un perro o de una mascota que siempre el cariño que tendrá por su amo es absolutamente incondicional pero vemos como en numerosas ocasiones ese cariño es traicionado por parte del por parte del, 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 de, del humano por parte de la persona que termina abandonando eh, a su animal, a su supuesto mejor amigo. Es realmente muy triste ver como cómo al año miles y miles de perros son abandonados, cómo terminan sus días en las, en las carreteras, en las autopistas, y que realmente las sanciones que se ponen no son muy grandes. no son muy grandes. Aquí, por lo menos en España, debería esto estar mucho más tipificado en el código penal. Porque realmente es, es triste, es realmente muy triste ver cómo estos animales son abandonados. Y yo creo que Walt Disney quiso remover un poco las conciencias de la gente mostrándonos esa perrera eh, y mostrando a muchos perritos, muchos de ellos como, como cachorros, que, que se le están cayendo las lágrimas de tristeza por no tener a una persona a su lado que le dé cariño y amor. Es decir. La verdad es que Reina pues, es, una, es una perrita que es privilegiada en ese sentido, en la película, porque vive en una zona acomodada de la ciudad, vive con el cariño de sus, de sus dueños, eh, que tiene además unos amigos que, que, que les dan muchos consejos, que son Jock y triste, evidentemente, pero que es una perrita que es privilegiada. Luego, también en esta secuencia, vemos también cómo, por ejemplo, la muerte tiene un pequeño y especial protagonismo. Esa muerte en la que, digamos, Walt Disney lo retrata de una manera como. con mucha sutileza, de una manera como muy. ¿cómo os diría yo? Como una manera como muy de pasada. Y es que vemos la sombra de un perro que se lo está llevando, una de los, las personas que trabajan en la perrera municipal, y se lo llevan directamente, pues, digamos, pues, para sacrificarlo. Y los perros que están allí dicen: dicen bueno, otro que ya no volverá. Y es cuando, claro, se le pone un nudo en la garganta a Reina. Pero Reina lleva un collar que evidentemente todo eso eh, le da un plus para que no sea sacrificada, evidentemente. Pero se lo llevan a la perrera para ver si la pueden identificar y que puedan encontrar o, o que el dueño, en caso de pérdida, pueda ir a la perrera para poder localizar, en este caso, a Reina. Pero Reina, digamos que eh, a través de sus ojos... Vive una realidad totalmente distinta a lo que es el mundo encorsetado, de esa alta sociedad canina, por así llamarlo, en la que vive. Pero vamos, ese baño de realidad que le da todo lo que, es el, todo lo que representa el mundo de Golfo. Y Golfo, pues bueno, no es, no es atrapado por la perrera, por porque es una persona muy inteligente. Perdón, una persona. Digo que es persona porque la verdad es que. Es que, lo, es que los personajes, los, los perros. Tienen personalidades de, 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 de actores en esta película. Yo os digo que podrían ser perfectamente sustituidos por dos, por, por un actor y por una actriz, respectivamente. O sea, tanto Golfo como, como Reina. Pero claro, viven realidades completamente distintas. Pero por eso, y yo creo que ahí está la riqueza de la película, la riqueza argumental de la película. Que nos representa dos mundos completamente. completamente opuestos. Hablando técnicamente de la película, tengo que deciros que La Dama y el Vagabundo, al igual que en lo que se refiere al argumento, es una película compleja, es una película que nos representa varias clases sociales y además sin cortapisas, es una película que nos muestra momentos hoy en día muy políticamente incorrectos, que nos representa un mundo idílico, pero también un mundo eh, inspirado, digamos, en todos, en todos los sentimientos, en las experiencias del propio Walt Disney. Eh, técnicamente es un. es una película que prácticamente se puede decir que roza a la perfección. Por no decir que es absolutamente perfecta. en todo lo que es la planificación. Las animaciones de los personajes. Las animaciones de los. de los perritos. Porque es que la verdad, si os dais cuenta, cada uno de los perros en esta película. tiene una manera distinta. de moverse, de andar. Las expresiones no son iguales. Es decir,. Lo que hicieron fue un estudio muy pormenorizado de todo lo que eran las razas de los perros, los animadores, exceptuando a Golfo, que si os dais cuenta, no tiene unos movimientos extremadamente definidos, porque no pertenece a ninguna raza, como os he dicho al principio del vídeo, sino que es, digamos, digamos que es un perro callejero, pero que tiene muy, muchos rasgos humanizados. Por ejemplo, cuando Golfo entra. Dentro de lo que es el jardín de reina, y empieza un poco a discutir con Jock y con Triste, sobre, sobre el segundo plano a la que va a quedar relegada Reina cuando nazca el bebé de sus, de sus dueños. Se pone también, primero a ladrar, y luego se pone como a imitar a los humanos. Es decir, un perro que imita a los humanos. Fijaos hasta qué punto el proceso de humanización de Disney en esta película ha llegado hasta límites insospechados. Y luego ese proceso de humanización también lo vemos en las expresiones de los perros. En las expresiones de las animaciones de los perros. Su modo de andar. Por ejemplo, ¿cómo anda, por ejemplo, Reina realmente aquí en esta película? Siempre con la cabeza erguida. Como si fuera una dama de la alta sociedad. Porque realmente lo es. Lo que pasa es que se ha transmutado en un perro. En una perrita. Pero es una dama de la alta sociedad y además muy presumida. Acordaos de la secuencia en la que, por ejemplo, está Jock allí en el, en un jardín, y de repente se presenta a reina y le dice, "Quiero enseñarte algo, ¿no notas algo diferente en mí?", y es cuando lleva el collar con su insignia. Es decir, es como una señorita de alta sociedad muy presumida que va, nunca mejor dicho, presumiendo de, un, de una nueva alhaja, de un nuevo anillo, de un nuevo collar. Lo mismo hace el perro. Es decir, es como una señorita que se ha transmutado o una señora de la alta sociedad muy muy peripuesta, por así decirlo, muy muy presumida que se ha transmutado en un perro. O sea, la personificación llega aquí a límites realmente impresionantes en esta película. Es decir, los sentimientos, los sentimientos de las personas eh, a través de la animación de los personajes de los perros. Es que es, es realmente es que es alucinante, cada perro tiene su manera de caminar, que además nos aporta, nos aporta información sobre su propia personalidad. Por ejemplo, el personaje de triste, este. este. este perro ya, ya muy de entrado en años, que dice yo que ha perdido el, el olfato, pero que no es verdad, que no es verdad en absoluto. Eh, por ejemplo, la manera que tiene de hablar, de mirar, de contar sus batallitas como si fuera una persona mayor. Cuando dice al final de la película Los cachorros de Golfo y de Reina, os he contado una batallita mía de cuando yo era no sé qué, no sé cuántos, y dicen todos los cachorros, pues no, no, no lo has contado. Es como un abuelo, como una persona mayor, que quiere como contar sus experiencias, pero todo ello convertido en un perro. O sea, es que en esta película, Walt Disney realmente ha sabido captar la esencia de personajes de una película de acción real, pero los ha transformado en perros prácticamente sin que nos demos cuenta. Porque nosotros vemos en la Dame y el Vagabundo una película. De perritos. Pero es que su personalidad, la evolución, el arco argumental que tienen todos los personajes de esta película, es perfectamente comparable con el arco argumental de una película de acción real. Es he ahí, digamos, la riqueza que tiene esta película, y todo ello a través de una animación absolutamente perfecta. También los fondos de esta película merecen. Los fondos de esta película merecen un capítulo aparte. Los fondos, además que eh, Walt Disney quiso, porque fue. Ya os digo, como a la primera parte del vídeo os he dicho, fue la primera película de animación, además, filmada en formato cinemascope. Y entonces, claro, todo el formato cinemascope, y además que la versión Blu-ray que yo tengo aquí, el formato cinemascope es muy estrechito, vemos que es que los perros van caminando de un lado a otro de la pantalla con una naturalidad pasmosa. Es decir... Esta película que está filmada, o que se hizo en, o que se estrenó mejor dicho, en 1955, dos años después de lo que fue la invención del, del cinemascope en aquella maravillosa película que fue La Túnica Sagrada, pues aquí lo vemos como también Walt Disney, en una película de animación, sabe aprovechar el formato cinemascope, y además de una manera absolutamente primorosa. Es decir, aprovechando todo lo que es el dibu los dibujos de una pantalla cuadrada de cómo habían sido en formato 16, 9, me perdón, en formato 4:3 hasta ese momento, pero ampliado de tal manera que tenemos mucha más visión de lo que es ese mundo, de lo que es el entorno del mundo de Walt Disney que nos quiere plasmar. Es decir, es una, es una película que visualmente es mucho más rica que cualquiera de las películas que había hecho de animación Walt Disney hasta la fecha porque claro nos aporta mucho más información y es que además que tiene lo que tiene unos travelings y algunas panorámicas de lo que es de lo que es todo lo que son lo que es la ciudad eh, esta ciudad basada en, el, en la ciudad en la que Walt Disney pasó yo os digo muchos años que fue Marceline de una manera absolutamente soberbia Le, los, los primeros planos que tenemos de la película es esta ciudad que está completamente nevada y, de, y nevada como si fuera una auténtica postal es decir es prácticamente un crisma es decir, Walt Disney en esta película quiere llevar, digamos, su fantasía hasta límites insospechados, y es que cada, cada, cada fondo de, de, de la película, además en un brillante tecnicolor, en la tricromia, en la que tenía un grado, digamos, de detallismo todo, absolutamente alucinante, eh, se puede decir que todo, digamos que todo está, como os diría yo, focalizado desde el punto de vista de un perro. Si os dais cuenta, la cámara, como os he dicho anteriormente, Está como, como si estuviese filmando la acción los dibujos, es como si la cámara se situase a la altura de los ojos de un perro muchas veces, es decir, vemos mucho más mucho más suelo lo que son las bases de los árboles, lo que son las partes de abajo de las puertas, lo que son los primeros escalones de las, de las escaleras de los pisos de la mansión de reina. Es decir, todo lo que vemos son las partes bajas, por así decirlo, de todo lo que es el mundo a la altura de los ojos de un perro. Por eso nosotros nos podemos identificar incluso con, con los perros en ese, en ese sentido, con los personajes de esta película. Porque es que Walt Disney lo deja todo desde el punto de vista de un perro. Si os dais cuenta, por ejemplo, en algunas de las, de las secuencias, en la que vemos ya, por ejemplo, las partes más altas de los edificios, estos edificios, digamos que tienen, están como en perspectiva. O sea, vemos los edificios como perspectiva. ¿Por qué? Porque los ojos del espectador. Es como si nosotros fuésemos uno de los perros de la película. y estuviésemos viendo los edificios directamente en perspectiva hacia arriba. Desde el punto de vista de la altura de un perro. O sea que es que. Si os acordáis, por ejemplo, de ET, en el que os dije en la review que Steven Spielberg había filmado la mayor parte de la película desde la, a la altura de la cámara de los ojos de un niño. Aquí lo que hace Walt Disney. Es filmar la película a la altura de los ojos de los perros. Por lo tanto, lo que es ese grado de identificación con los personajes de la película es perfectamente comparable al de una película de acción real. Es decir, por ejemplo, Howard Hawks, uno de los grandes directores clásicos, siempre filmaba eh, sus películas dentro de su planificación compleja, todo hay que decirlo, pero siempre filmaba, digamos, a la altura de los ojos de los personajes. Luego vino Steven Spielberg, otro director clásico ya hoy en día, y filma ET a la altura de los ojos de un niño. Pero es que Walt Disney en el 55, antes de Steven Spielberg y poquitos años después que Howard Hawks filma La Dama y el Vagabundo a la altura de los ojos de los perros y viendo el mundo desde la perspectiva de los perros. Los edificios muy grandes, por ejemplo, cuando Reina eh, se escapa cuando la ponen en el bozal y de repente se pone en mitad de la calle y empiezan los coches de los coches los carruajes los automóviles a pasar alrededor de ella qué es lo que vemos los cascos de los caballos las ruedas de los coches por qué porque lo que estamos viendo es a la altura de los ojos de Reina es decir esa riqueza todavía se duplica más y hace y hace que el proceso de animación y de dibujo sea mucho más difícil porque dices a ver cómo vamos a plasmar en animación el punto de vista a la altura de los ojos de un perro. O sea, fijaros lo que es la complejidad que Walt Disney quería dentro de sus películas de animación. La perfección absoluta. Es decir, que otra película se puede decir que tenga, digamos, esa, esa perspectiva realmente. Es que es absolutamente alucinante verlo, verlo de esa manera. Luego también tiene planos que, evidentemente, están, pues, no a la altura de los ojos de un perro, bastante más alto, pero claro, para. Darnos una perspectiva más grande de todo lo que es el entorno en donde se van moviendo los animales. Pero todo lo que es, por ejemplo, el principio de la película, la presentación del personaje de reina, la presentación, por ejemplo, de todo lo que es su mundo, este mundo victoriano, acomodado, todo está a la altura de los ojos de un perrito. Por ejemplo, cuando es un cachorrito y se pone a aullar porque no le dejan subir a la habitación donde están sus amos durmiendo. Eh, digamos que solo vemos la parte baja de la puerta donde está dentro, dentro de lo que es la habitación. Luego cuando llega el primer escalón, que le cuesta subir porque es un cachorrito, y ve que todos los escalones parecen como un mundo que se, que se elevan a las alturas. Eh, luego también vemos, por ejemplo, la parte baja de la cuna de, de, del niño. Cuando Reina también pone las patitas para ver el niño que está, está ya tumbadito dentro, que es la cuna, y está tapado con una mantita por parte de la madre eh, y vemos como el rabito de, de reina está está moviéndose de un lado para otro como diciendo que le gusta lo que está viendo le gusta y además le reconforta que, que viendo ese niño eh, sus amos la vuelvan a acariciar como esa, esas, acarici, esas caricias representan que no van a dar de lado como a reina como golfo le había dicho anteriormente pero yo os digo porque a golfo él había tenido una mala experiencia. Es decir, Golfo es un personaje, como os he dicho anteriormente, que tiene un pasado en esta película. Luego, también, además del uso del Tecnicolor, el uso de la banda sonora. La banda sonora también. Eh, no es una. no es una película como en otras películas de Disney. que también venga recargada de canciones y con, con muchísimo en todo ello. Sino que es una banda sonora que tiene prácticamente. Eh, se puede decir que dos o tres canciones, muy sencillas, muy sencillas pero para ambientar lo que son las secuencias de un modo, digamos, exacto, justo y necesario, no, no mucho más. No es, no quiere hacer Walt Disney como, como una representación de un gran musical donde los perros sean los protagonistas. Pero por ejemplo ese pequeño número de vodevil. dentro de lo que es el, dentro de lo que es la perrera de esa perrita que está allí atrapada, por ejemplo, eh, por ejemplo la canción de los dos gatos, de los gatitos seameses, y sobre todo la canción, por ejemplo. Eh, que toca el, re, el, el dueño del restaurante italiano que es amigo de Golfo. Es decir, que son como números musicales muy puntuales. Pero luego también tiene la, la, la banda sonora de esta película la peculiaridad de que acompaña todo lo que es el despertar del, al, al mundo de Reina. Al de Golfo no tanto, pero al de Reina sí. De una manera también muy sutil, muy sutil, porque la banda sonora no está compuesta por grandes digamos por, gran, por, una, por, un, por un gran instrumental, no es una gran orquesta, sino que son, digamos, instrumentos muy localizados, muy determinados, para también darnos a entender un poquito todo lo que son las emociones y los sentimientos en el proceso de crecimiento de Reina. La verdad es que La Dama y el Vagabundo en ese sentido es una película que dentro del mundo de la animación es absolutamente ejemplar nos da la sensación de que no estamos viendo en algunas algunas veces yo viendo la película muchas veces me da la sensación de que no estoy viendo una película que esté protagonizada por perros otra vez es, evidentemente sí pero la verdad es que podrían ser perfectamente sustituidos por, por un hombre y por una mujer viviendo una historia de amor perfectamente humanizada la verdad es que esta película la dama y el vagabundo con su animación tan perfecta con unos fondos en tecnicolor que apelan a la nostalgia, esa nostalgia que quiso plasmar Walt Disney eh, debido a, a sus vivencias cuando él fue niño en la ciudad, que os he comentado al principio de, del, del vídeo de Marceline, eh, el mundo victoriano que siempre había fascinado a Walt Disney, la personificación, digamos, la humanización de los animales. El cariño y el respeto por, por, por la naturaleza que Walt Disney siempre demostró en todas sus películas. Todo eso y muchísimas cosas más, las cuales muchas os he comentado aquí en el vídeo, están en La Dama y el Vagabundo. Para mí, La Dama y el Vagabundo representa pues una de las cumbres del mundo de la animación de todos los tiempos. Una película que parece que es muy sencilla, pero es que Walt Disney, como los grandes directores del, del Hollywood clásico, es un director eh, o es un creador, un visionario. Que hacía fácil lo que realmente era muy difícil y es que esa sencillez narrativa que daban muchas veces eh, los grandes directores de la historia del cine como John Ford, como Howard Hawks o como como Raoul Walsh o como tantísimos otros como William Wyler Walt Disney también lo hacía perfectamente en sus películas una narrativa aparentemente sencilla pero que escondía un grado de complejidad muy grande muy grande la verdad es que ver La dama y el vagabundo en alta definición con esos coloridos en tecnicolor apastelados. Yo creo que para los fondos fijaos, se me acaba de ocurrir, yo creo que no sé si lo he mencionado anteriormente, pero yo creo que Walt Disney se fijó en la película de Vincent Minelli cita en San Luis, que tenéis aquí comentada en el canal, en el que la ambientación las mansiones de principios de siglo eh, en Estados Unidos de, de la gente acomodada son muy similares a, a, la, a esa, a esa mansión donde vive en ese barrio rico acomodado donde vive realmente el personaje de Reina un barrio cuando Golfo entra dentro del barrio dice vaya vaya un barrio de ricos es decir que Golfo es la personificación de alguien que puede ser perfectamente humano o sea es que tiene, tiene tienen cosas estos personajes como, como si fueran personas realmente, como si hubieran transmutado en animales. He ahí la riqueza que tiene eh, esta película inolvidable de Walt Disney Productions, pero es que además nos hace ver una película de animales, de unos animales eh, absolutamente encantadores, con, con unas animaciones perfectas, con, además con una psicología que está demostrada en cada fotograma a través de una animación, a través del movimiento de esos maravillosos artistas. La dama y el vagabundo tiene, usan unas, tiene unas animaciones realmente que ni el más potente de los ordenadores sería capaz de realizar. Porque las manos que lo realizaron fueron las manos de unos artistas que eran absolutamente encomiables. Las manos de unas personas que, 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 que dibujaban unos, unos personajes llenos de sentimientos. ¿Cómo lo diría yo. Llenos de sentimientos, llenos de emociones, llenos de. de. de, 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 de matices la sutileza, la melancolía. Es también, la Dama y el Vagabundo, como una especie como de carta de amor de Walt Disney a un ambiente, eh, a una época de, de Estados Unidos, a una época victoriana, que bueno, Estados Unidos no lo vivió, esto fue en Inglaterra, pero digamos a una moda, a un, a un estilo de vida eh, y a un amor por la naturaleza y por los animales que solo Walt Disney nos ha dado. Para mí, La Dama y el Vagabundo es una de las grandes obras maestras, ya no del cine de animación, sino de la historia del cine. Y es que hablar de las películas que hizo Walt Disney desde Blancanieves y los Siete Enanitos, pasando por Pinocho, por Peter Pan, por Dumbo, por Alicia en el País de las Maravillas, por La Cenicienta, por La Bella Durmiente, por La Dama y el Vagabundo, es como darnos un paseo por. La mejor filmografía del, de los mejores directores de la historia. Estas películas que estoy comentando aquí, en, en, para los que no lo sepáis eh, que hayáis llegado hace poco al canal, digamos que en, en calidad se pueden perfectamente comparar con las de las grandes obras de arte de directores como John Ford, como, como Howard Hawks, como, como William Wyler, como, como cualquier otro director, porque dentro de la animación Walt Disney lo hizo todo. Fue un auténtico visionario. Y estas películas, desde el 37, desde 1937 hasta 1959, porque La Bella Durmiente termina un ciclo, ya el 101 Dálmatas, que fue la siguiente a la Bella Durmiente, ya el estilo de animación ya no era el mismo, ya ese grado de perfeccionamiento y de barroquismo que tienen las imágenes ya no es el mismo, ya es totalmente distinto. Pero estas películas que se dieron en estos 22 años aproximadamente fueron unas auténticas obras de arte del, del cine y de la historia del cine, ya no solo de la animación, sino de la historia del cine en general. Ver hoy en día en alta definición estos títulos, uno de ellos La Dama y el Vagabundo, es un auténtico placer para los sentidos. Y es ver una historia preciosa, encantadora, con unos personajes inolvidables, que tienen unos giros de argumento que parecen tristes, pero que luego nos hacen sonreír, unos personajes que nos hacen reír, que nos hacen llorar pero que nos dan algo que es absolutamente muy necesario en estos días, que es el amor a la naturaleza, el amor por los animales, el amor por los perros. Es decir, en este prólogo por el que yo he comenzado el vídeo que he dicho, esta película está dedicada a todos los perros del mundo. Es un mensaje que nos da Walt Disney, un mensaje como diciendo, todas aquellas personas que tengamos una mascota, un perro en este caso, cuidadlo, porque realmente sí que es el mejor amigo del hombre, o puede llegar a ser el mejor amigo del hombre. Y voy a terminar la review antes de que yo también me empiece me, me empiece a emocionar. Sobre todo acordándome de mi perrito. Bueno, espero que os haya gustado la review de La Dama y El Hondo. Una auténtica obra de arte bajo cualquier punto de vista que podamos, que podamos ver. Una auténtica obra maestra. Yo os la recomiendo encarecidamente que la veáis una y mil veces, porque es un encanto de película. Un encanto de película. Como Walt Disney, solo Walt Disney pudo, pudo realizar. Cuando ya Walt Disney falleció, ya la Disney ya no fue lo mismo. Hoy en día ya sabemos lo que es la Disney. Sobran los comentarios. Como ya lo he dicho en muchos otros vídeos aquí del canal, ya la Disney no es aquella productora que, que, que fundó Walt Disney realmente. No tiene absolutamente nada que ver. Hoy en día es casi pues un esperpento y una pobre sombra de lo que fue realmente esta auténtica fábrica de sueños durante una época absolutamente gloriosa para Hollywood y para la historia del cine y ya no solo el de historia del cine de acción real, sino también la historia del cine de animación. La Dama y el vagabundo de 1955 de Walt Disney Productions. No os la perdáis, os la recomiendo encarecidamente. Sobre todo aquellos que tengáis como yo un gran y profundo amor por los perros. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.